Gracias, presidenta. Es Olimpia. Con su venia, presidenta. El dictamen que hoy abordamos es de gran relevancia, pues más allá de sus alcances técnicos y jurídicos, tiene como objetivo facultar a la Federación, a sus entidades federativas y municipios, para que en el ámbito de sus respectivas competencias puedan generar protocolos de actuación para las y los primeros respondientes. El término primer respondiente en el sistema de justicia penal es la autoridad con funciones de seguridad pública que llega primero al lugar de los hechos delictivos o al sitio del hallazgo de pruebas, objetos o instrumentos relacionados con un delito. Su labor es fundamental para proteger la vida y la integridad física de las personas en riesgo, por lo que su intervención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así, los primeros respondientes conforman la primera línea de defensa de la sociedad. Por ello, no debe obviarse el establecimiento de protocolos de actuación o intervención que contribuyan a la mejora de sus habilidades y competencias en los aspectos jurídicos, criminalísticos, argumentativos y axiológicos. Si bien se cuenta con un protocolo nacional de actuación, se considera pertinente establecer la obligación de la Federación, entidades federativas y municipios en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se generen y establezcan protocolos específicos que contribuyan a optimizar la labor de los primeros respondientes de manera más efectiva, profesional, segura y clara. De ahí, reitero a ustedes que el dictamen a discusión faculta a las autoridades de los diversos ámbitos y órdenes de gobierno para generar protocolos de actuación de primer respondiente. Y es que los protocolos de actuación permiten a los cuerpos de seguridad pública actuar de manera coordinada y certera para atender con diligencia las diversas situaciones que afectan a la población, evitando la duplicidad de esfuerzos a través de una intervención efectiva para obtener resultados eficientes. En este orden de ideas, es clara la importancia de este dictamen, ya que se orienta a fortalecer el marco normativo que regula la actuación del primer respondiente con funciones de seguridad pública. Por lo anteriormente motivado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma y se adiciona una disposición a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de protocolos de actuación del primer respondiente. Hoy tenemos la responsabilidad de continuar mejorando el andamiaje jurídico para contribuir al combate a la violencia y el delito, por lo que el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del presente dictamen. Con acciones de esta dimensión, la Cuarta Transformación avanza en el proceso de otorgar seguridad, paz y justicia a las mexicanas y mexicanos, además de confirmar nuestro compromiso y responsabilidad en la construcción de un México más seguro para todas y para todos. Nuestro voto será a favor de la certeza y seguridad de las y los primeros respondientes y del pueblo de México. Muchas gracias.